There was a red brick road that I grew up on, and a pretty stone wall and a fragrant lawn. Tranquilízate, cariño. Tengo mucha prisa. Rachel despertó temprano con fiebre y me ha aterrorizado toda la mañana. Ya voy retrasada. La vigilancia llevó más de lo que creí. ¿Has ido a un rave? Adiós. Vas a llegar tarde. Está enferma Rachel. Nada se resolverá porque te vayas tan deprisa. Es que el hospital depende de una propuesta que debo terminar y presentar a las 8:30. Son 7:30. 7:39. Te irás en 10 minutos. No pensarás presentarte así, tensa. Y estresada, ¿o sí? Perdón, es difícil concentrarte después de pensar en eso 10 horas. Y ahora llegaré tarde, estresada y frustrada. Buenos días, Eli. Lamento la espera. No importa. Oí lo de tu hija. Sé lo que es eso, o más bien mi esposa lo sabe. Y... ¿listos para ceder un poco y aceptar el trato? ¿Por qué haríamos eso? Lo hemos negociado más de 8 meses. ¿Y en cuanto decida ser razonable? ¿Yo no soy razonable? Tarda semanas en responder a cada propuesta que he presentado. En atención médica, Seguros Atlantic Net es el mayor proveedor de Nueva Jersey y no son los únicos cuyo contrato termina. ¿Tu grupo está listo para volver a negociar? Sí, pero no lo haremos. Esta es nuestra oferta final. Deseamos seguir con la estructura per cápita, pero necesitamos al menos un incremento del 12% en reembolsos globales. Pues, lo bueno es que te respondo rápido. No hay trato. Pero como siempre, fue un gusto hablar contigo. Saluda a tu hermana. Si no aceptas la oferta, terminaremos el contrato. Si tus pacientes deben pagar en efectivo, el hospital tendrá que cerrar. El Princeton Plainsboro es el hospital más pequeño de nuestra red. También el mejor. No importa, somos responsables de 13 millones de personas. No tenemos para comprarles sus Maserati. Sé lo que le pagas a Bergen, Newark, Bed Israel, Robert Wood Johnson. Tienen mucho dinero. Pueden ser muy costosos o pequeños. No ambos. Le dije a Jones Curtin que haré las relaciones públicas y me encuentro lista para pronunciarme a las 3 de la tarde. Un buen jugador de póker aprende a no ser emocional. No tienes las cartas y firmarás un contrato razonable en cuanto aceptes esa condición. Tienes hasta las 3 para cambiar de opinión. Me gusta tu estilo. Será triste verte ir. Hola. Soy la doctora Lisa Cody. Ronald Westbrook, agradezco que tome su tiempo para verme. ¿Cómo evitarlo si ya está en mi oficina? Lamento eso. Acabo de salir de un fuerte resfriado y no quiero... ¿En qué le puedo ayudar? Represento a Martín Acevedo. Puso una demanda contra el hospital y el doctor Robert Chase por realizar una cirugía sin consentirlo. Sí, estoy enterada y las hojas de consentimiento las firmó todas. Sí, pero a mi cliente se le aseguró que en el procedimiento solo habría suturas menores. Espere... Su cliente se cortó accidentalmente el pulgar con una sierra. ¿Sí? ¿Y el doctor Chase lo injertó? Sí. ¿Y no quería que le pusieran el dedo? No, lo cierto es que no. Su seguro solo cubre el 60% de gastos de hospital y él solo aceptaría la opción más barata. ¿Y qué le dijiste? Que haría una sutura en la piel sobre el hueso expuesto. Luego lo anestesié, recibí el pulgar de los paramédicos y lo injerté.
¿Qué va a hacer? ¿Decirle al juez que lo perjudiqué al devolverle una parte esencial? Él y la aseguradora nos demandarán para no pagar la suma. Son más de $80,000. Era su pulgar. No podía solo tirarlo para ahorrarle unos dólares.